Muy buenas a todos, soy Juan6 y hoy vamos a reaccionar a las 5 últimas camisetas visitantes de la selección mexicana. Muchos me lo habéis dicho, ya está por aquí, así que deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, ya te lo quitas. Ponme comentarios qué camiseta te gusta más a ti, qué más países, selecciones quieres ver, equipos de fútbol. Dentro de poco los tendremos, poco a poco, y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Empezamos hablando de esta camiseta de 2011, que la verdad es que ya la he apuntado para la serie camisetas negras y doradas. Y ya te voy a decir que me gustan un montón, pero un montón, las camisetas visitantes de México. Creo que todas tienen algo, o sea, todas tienen algo. Y esta camiseta en negro, aunque sea muy básica, a mí me gusta. La verdad es que ya sabéis que el negro y el dorado me encantan, pero para que no se quede tan sosa y tan aburrida, que a veces pasa, le meten ese detallito en rojo en las líneas y queda brutal. Es verdad que yo no sé hasta qué punto esto tiene que ver con lo que es la cultura mexicana, o sea, con la bandera o con cómo solían ser las camisetas visitantes de México. Tampoco controlo tanto, me lo podéis dejar en los comentarios los mexicanos, que lo sabéis mejor que yo, evidentemente. Pero a nivel estético me flipa, me encanta. Además, con el número queda muy muy bien. Lo dicho, es verdad que también se queda un pelín simple porque no hay ningún patrón, no hay nada. Pero fijaos en esos puños, ¿no? Que destaca, creo que también el dorado, pero aparte el negro. Vemos el Adidas, vemos el escudo monocromático que queda brutal. Además, el escudo de México, que es muy 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 bonito. El cuello también tiene algunos detalles. Luego también vemos como unas líneas que salen de los costados. También lo vemos en los pantalones de los jugadores. Y que las medias tienen, por cierto, detalles en rojo. Así que, no sé, desde luego, una camiseta que para empezar creo que está brutal. Ya sabéis que a mí me encanta el negro, el dorado. Y es una camiseta que yo, al no tener ninguna de México en ese año, yo creo que me la hubiese podido comprar. Y la verdad es que si la encuentro a buen precio en alguna página de segunda mano, en algún outlet o algo, me la compraré. Así que si sabéis dónde puedo conseguirla, déjamelo en comentarios porque seguramente lo haga. Vámonos ahora a 2014, lo que os estoy diciendo. A ver, yo esta camiseta no me la compraría. Bueno, o quizás sí, pero tiene algo, o sea, es que ya mola un montón. Camiseta para el Mundial de 2014. Bueno, antes de decir nada, ya sabéis que las camisetas de selecciones no tienen publicidad. Y también que yo, las fechas que pongo son orientativas y que tienen que ver con algún evento, ¿no? En 2011 creo que hubo Copa América, puede ser, y en 2014 el Mundial. Así que esta camiseta se usó en ese Mundial, pero también pudo usarse o a finales de 2013 o a principios de 2015. Ya sabéis que, como digo, es orientativo. Lo que os decía, camiseta en rojo, pero un rojo distinto, ¿eh? Me gusta un montón. O sea, Adidas con México, la verdad es que me gusta bastante. Ya hicimos la 10 última, si me gustó, te lo dejo en la tarjetita. Y esta mola, porque, como digo, usa un tono de rojo distinto. Es verdad que creo que las mangas es otro que no es igual que el de la parte frontal. Y hay un pequeño corte, por lo menos en el mock-up de la foto de la izquierda. Y eso no me gusta tanto. Pero el rojo con el negro queda muy muy bien. Y vemos el negro en ese cuello en pico. Lo vemos también en las tres rayas de Adidas. Lo vemos en los puños. Y luego, por supuesto, en esa especie de zigzag que hace Adidas justo al medio. El escudo también monocromático, en negro, en rojo. El Adidas en negro. Y luego esas pequeñas ondas, que es verdad que recuerdan un poquito a las camisetas de Nigeria, ¿no? Del año 2018. Pero bueno, aún así mola un montón. Y es verdad que yo os decía, no creo que me la compre tal, pero es que a mí no me suele gustar el rojo como principal, por eso mi primera reacción ha sido esa, la de decir yo no me la compraría, pero es que le queda muy bien a México. Es una camiseta además que llama mucho la atención, que es bastante mítica, yo creo, y que representa sobre todo a México. Es decir, que no hay otro equipo, hemos dicho Nigeria, pero la de Nigeria no es exactamente esta. Es decir, este template, este patrón, no lo hemos visto en otros equipos, lo que es el patrón, mejor dicho. Entonces, bueno, como digo, me gustan los colores, me gusta el patrón, me gusta mucho México. Es una camiseta que es que también, si la veo en algún sitio me la podría comprar. De momento dos de dos, y a mí las dos, chicos, no es por hacer la pelota, pero me encanta, la verdad es que me encanta. Vamos ahora con la de 2015, quizás esta es la que menos me gusta. Esta creo que fue para... bueno, es que, claro, México participaba a veces en la Copa América como invitado, luego dejó de participar y fue a la Copa Oro, y creo que esta es de la Copa Oro, puede ser, pero también se utilizó la Copa Confederaciones. Me quiere sonar, ¿eh? Algo así había visto, porque luego no se hizo ninguna camiseta más hasta 2018, así que puede ser eso. Si me equivoco, ya sabéis que me podéis corregir en comentarios. Esta es la más básica, esta es la que menos me gusta, utilizando el blanco como color principal, una camiseta bastante, bastante sosa. Bueno, el cuello no está mal, creo que es lo que más destaca. Luego las tres líneas en negro de Adidas en la parte de arriba no quedan mal, pero podrían haber utilizado el verde que vemos en el escudo. Luego la Adidas y el número negro, soso, sin más. Yo lo que estoy viendo, no veo ningún patrón ahí que llame mucho la atención. Y luego la parte de abajo sí que vemos como el verde y el rojo, pero un verde muy muy extraño, que es más como un amarillo, y queda bastante mal. Esta camiseta además utiliza lo que es el template, ¿no? La forma de la camiseta de una de las camisetas del Valencia, por ejemplo, o sea, de varios diseños de Adidas. Creo que, no recuerdo qué otro equipo, creo que era Bélgica, cuando hicimos las 5 últimas visitantes de Bélgica, utilizó esta misma equipación,
solo que en rojo y con el escudo de Bélgica, evidentemente. Así que bueno, aquí sí que yo a Adidas le suspendo. Esta camiseta sí que no me gusta absolutamente nada, es una camiseta que no me compraría. Y aunque a Chicharito tampoco le queda del todo mal, no, yo creo que esta no. Esta sí que es mucho más básica, es una camiseta que tampoco llama la atención, no tiene ningún patrón, no tiene ningunos colores, así que esta sí que no. Pero bueno, de momento, 2 de 3, a las dos primeras les pondría un 9, hasta la suspendería le pondría un 3, pero tú en comentarios ponme qué les pondrías, también deja tu like, suscríbete y vamos ya a la camiseta de 2018. Vámonos a esa camiseta tan bonita, tan bonita. Mira que es básica, pero mola un montonazo. Sobre todo me estoy fijando ahora en los pantalones del equipo, que eran en rojo así como granate. Mola un montón, como la línea de la segunda, la tercera línea de la camiseta. Y queda muy, muy bien, el contraste. Me gusta un montón. A ver, es una camiseta que es bastante simple, pero yo sí que me la podría comprar. Igual que la local de este año. La verdad es que ese 2018, mira que a mí de esas no me gusta y que tampoco hizo camisetas súper rompedoras, pero a mí me convencieron. Y esta, por ejemplo, es un ejemplo. Camiseta entera en blanco, volvemos a ver que no hay TS en puños, no hay ningún patrón, no hay nada que destaque, pero aquí sí que se juega muy bien con los colores. Lo vemos en las tres rayas, lo vemos en la Adidas y en esas dos franjas. Creo que las tres rayas de Adidas y el Adidas van en verde, pero no termino de acertar si es 100% verde o es negro, porque la foto no se ve muy bien. Luego sí, la primera franja en verde, la segunda en blanco y la tercera en rojo. O bueno, la blanca podemos decir que es parte de la camiseta también, pero bueno, en cualquier caso, los colores de la bandera mexicana, que queda muy bien. Como he dicho, el escudo de México antes, pues mola un montonazo, me encanta. Y lo que no me gusta tanto es que el número vaya entre la Adidas y el escudo de la selección de fútbol mexicana. Creo que queda un poco raro, ¿no? Un tanto extraño. Además es un número muy, 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 muy grande. Yo creo que el problema es que estoy pensando, digo, igual hubiese quedado mejor debajo de las líneas, ¿no? Debajo de la franja roja, pero creo que hubiese sido demasiado abajo y quizá haber metido las franjas más abajo hubiese quedado mal. No sé, esto es lo que pasa a veces en selecciones, que los números muchas veces aportan, pero hay otras que son un problema, que no te terminan de quedar bien con lo que es el frontal de la camiseta, porque por la parte de atrás supongo que quedará bien. Entonces, bueno, no sé cómo... ¿Cómo podríamos poner el número? Vosotros a ver si tenéis alguna idea. Y esta camiseta, a ver, yo me la podría comprar, aunque es cierto que aún así yo creo que no está al nivel de la negra y de la roja. Es que me han gustado mucho. Y el blanco ya sabéis que es un color que me parece mucho más oso, mucho más, estético. O sea, a nivel estético y funcional está bien, mucho más puro, mucho más real, por así decirlo. Pero un poco más aburrido, es lo que quería decir, un poco más oso. Así que bueno, una camiseta que, como digo, no está nada mal, no está nada mal. Pero yo creo que hay mejores, yo creo que hay mejores. Y la sensación que me deja hasta la última camiseta de 2018 es la que me deja la de 2021. Vamos ya con la última camiseta que vamos a ver hoy. A ver, no me parece fea, ni mucho menos, no me parece fea, pero de nuevo el blanco no me convence. El template del Condigo 20 estoy ya cansado de verlo en 300.000 selecciones, con ese corte al pecho así como en semicírculo, ese cuello en pico, un poco aburrido. Luego, las pinturas que mete Adidas por camisetas, lo hemos visto en Ponferradina, lo hemos visto también en Argentina, lo hemos visto también, creo que en la Juventus, no sé, en mil equipos lo hemos visto, en el Mirandés... 300.000 equipos de Adidas han utilizado este template, que es el Condigo 20, y este patrón que no sé cómo se llama, pero vamos, yo lo llamo el de pintura porque es muy similar a eso, o el de nubes, o como queráis llamarlo. Entonces, bueno, ya no me termina de convencer. Lo que sí que me gusta bastante es que tres rayas vayan en verde, tres en rojo, unos puños vayan en verde y blanco, y los otros en rojo y en blanco. Creo que queda brutal, o sea, creo que queda muy muy bien, y es un acierto de Adidas lo haber utilizado tanto los puños. Creo que destaca bastante, y a mí personalmente me gusta. Luego vemos el número, y es un número muy, 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 muy extraño, muy... No sé, no me gusta para nada, creo que queda bastante mal, y la camiseta a mí se me queda sosa. Es que, de nuevo, sé que soy repetitivo, pero si las comparo con 2011 y con 2014, sobre todo con 2014, porque la de 2011 me gustaba más por los colores que por lo que es el patrón o la camiseta, porque tampoco tenía mucho más, al final eran dos colores, bueno, y tres con el rojo, tampoco era mucho, pero la de 2014, esa roja, con ese patrón que tiene que ver con la cultura maya y todo el rollo, pues sí que mola más. Y los últimos diseños como que son mucho más osos. Parece que Adidas, en lugar de ir avanzando e ir de menos a más, ha ido de más a menos. Entonces, bueno, a mí se me queda esa espinita clavada, pero creo que aún así son camisetones. Y quiero que tú en comentarios pues me digas si piensas como yo, cuál te comprarías, cuál tienes, porque seguramente que algún compañero mexicano tenga bastantes. Y también ponme qué más países, qué más selecciones, qué más clubes quieres ver en esta sección. Y por supuesto, también lo que puedes hacer es dejar tu like, te puedes suscribir por aquí al canal. Aquí te voy a dejar las 5 últimas de Argentina, si las he subido ya, si no, pues te dejaré otro vídeo y ya está, como las 10 locales de México. Sigue en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo, que es juandam6yt, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!